Hay tardes en el club que el aburrimiento puede ser máximo. Hasta que te proponen jugar a uno de esos juegos que son muy chulos. Peor de vuestras terribles pesadillas. Así que por fin os habéis decidido a participar en mi juego. Ya tenemos una nueva pandilla de incautos. No sabéis lo aburrido que puede llegar a ser este otro lado. ¿Tenéis la menor idea de lo pesados que pueden llegar a ser los que no están muertos? Pero, como en todos los juegos, que hay un preadolescente, siempre hay un momento de vacile en el que, precisamente, no se dicen las palabras más bonitas. ¿Quién ha tenido la valiente idea de llamarme feo y asqueroso? Este tipo de chulerías suelen salir caras. En este caso, el guardián les condenó a jugar una partida de 24 horas a vida o muerte. ¡Alto! Lo primero que tendremos que hacer es buscar las llaves de chollos. Chicos, las llaves de chollos no aparecen por ninguna parte. Si yo fuera chollos, ¿dónde guardaría las llaves? Ah, ya está, en el cuarto de baño. ¡Bingo! ¡Las encontré! ¡Qué crack soy! Muy bien. La siguiente prueba es musical. Hace mucho tiempo, un emperador le quería regalar los mejores pendientes a su emperatriz. La emperatriz Qin Lu se quedó asombrada de todo el dinero que recaudó su marido el emperador para regalarle sus pendientes. Al fallecer la emperatriz, los pendientes pasaron de generación en generación, terminando en un museo. Esos pendientes fueron robados por la mafia china, trayéndolos a España en un barco. Esos pendientes acabaron en Cobo Calleja. Por error, fueron distribuidos a un chino de Madrid. Tenéis que ir a buscarlos. Aquí no está. Aquí tampoco. En el de la bebida tampoco. Si en el de las galletas no está, ¿dónde estará? En el de la comida no está. Aquí tampoco. Estoy harto de buscar. Yo aquí no encuentro nada. Por aquí tampoco hay nada. No veo ni un rastro. ¡Lo tengo! ¡Anda, si son los pendientes! ¡Son los pendientes! Os voy a enviar a navegar por el río Megón y acabaréis en la ruta de las caras de Shanghái. Deberéis de concluir la ruta superando todas las dificultades del camino. ¡Vamos! ¡Qué bien se está en el río Megón! Este río nos llevará a Shanghái y allí terminaremos nuestras pruebas. ¡Venga, vamos! Derecha, izquierda.
¿Qué ha sido eso? No lo sé, pero casi me mata. A lo mejor ha sido el guardián. Qué tramposo. ¡Mirad las tumbas de Carlos, Héctor y un Toli! ¡Mirad! A lo mejor ha sido el guardián. Qué bonito es el río Mekong. Anda, que esas montañas allá al fondo. ¡Puf! ¡Qué bonito! ¿Os acordáis cuando empezó todo esto? Sí, una tarde de sábado jugando a la atmósfera. Y nos burlamos. ¿Os acordáis de la primera prueba? Sí, encontrar la llave de chollos. ¿Y de la segunda? Entrar en biología. ¿Os acordáis cuando tuvimos que aprender a tocar la guitarra? Y a jugar al golf. Me ha salido mal. ¿Y mi rap qué? ¡Hey! Soy Pepe Mero, famoso en el mundo entero. Soy un gran rapero y soy famoso porque vivo como un oso. ¿Chip? Se acabará de una vez las pruebas. Venga, chicos, mirad qué salto. ¡Ah, menuda caída tan tonta, Álvaro Parguela! ¡Cara! ¡Pero que te vuelvas a reír! Por fin, chicos, ya hemos llegado. Habéis terminado la última prueba. Habéis ganado. Gusanos asquerosos. La condena ha terminado. Volveréis a Salces. A partir de ahora, abriréis la puerta cada vez que suene el timbre. Biología estará limpia. Ayudaréis a Chollos a que no pierda las llaves. Jugaréis al golf. Y por supuesto, sabréis tocar la guitarra. Gracias, guardián, por todo lo que nos has enseñado. ¿Quién ha tenido? Con esas montañas ahí al fondo y su iluminación. Y allí terminaremos nuestras pruebas. Venga, vamos. Derecha. ¿Quién ha sido el valiente de llamarme feo y asqueroso? Pasa que estoy pregonero del pueblo.